Bueno, y ahora supongo que presento yo. Vale, vale. Y yo, al hablar, señor Congrio, con Plaxis de Restona y con el señor Crasher. Y somos los Red Pezones Robots, maniga. Y estamos en el VHC de Fénix temporada 4. ¿Y dónde nos quedamos en el episodio anterior? Porque hicimos una trampa de experiencia. Sí, en un VHC. Así, porque sí. ¿Es necesario poner el nombre en el...? Sí, es necesario. Red Pezones Rojos for the win. No, 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 a mí no me jodas. ¿Somos los pezones o no somos los pezones? ¡Joder! Chicos. La araña me ha tocado. Dime. ¿Qué? Ya, no consigo, ¿cómo decirlo? Acostumbrarme a tío, a que no me pueden pegar las arañas. Vamos a ver. Eso así. ¿Te has pegado otra vez, Congrio? Me ha pegado otra vez, tío. A ver. He perdido corazones. A ver. He perdido medio corazón. Medio. Manzanita de oro, tío, que es inútil. Sí, no, la verdad es que ha sido bastante inútil eso. Esto es irreal. A ver. Se están pegando. Mira, Ral. Ral está sufriendo. Ral creo que le han quemado. Joder. No me jodas que al final vamos a quedar nosotros como el equipo ganador, tío. No me lo puedo creer. No. No me puedo creer que al final, o sea... ¿Mueren solos por mí? Sí, sí, sí. Ni trampas ni nada, ¿sabes? O sea, ni hacer trampa de... Madre. Vale, Ethan se ha muerto. ¡No, Illo! ¡Los dinos se extinguieron! Ay, Dios mío. No me lo puedo creer, tío. O sea, se... ¿En serio quedamos dos equipos? Sí, porque Ral, o sea, Ral también queda, ¿no? Pero... No me lo puedo creer, tío. Moga, Jospi y Nacho. Madre mía, somos el equipo que mejor va, tío. Madre mía, tío. Qué burrada. Es que es tan sumamente increíble esta mierda, tío. Ganar, no hacer nada. Ya ves, ¿eh? Es que es tan random, tío, que podamos ganar un VHC sin hacer nada. Madre mía. En fin. Vale, lo que voy a hacer es... ir por aquí. Aunque no me doy... Uf, han spawneado cuatro. Oye, pues en realidad hemos hecho una muy buena trampa de experiencia cuando spawnean cuatro arañas, ¿eh? De una vez, tío. Gracias. De nada. A ver. Por cierto, bueno, que lo que teníamos que hacer... Nos tiemblan los pezones rojos robóticos. Ay, ay. Aunque a Praxis le dé vergüenza. ¿Quién tiene una espada? ¿Qué espada de Iron? Yo tengo. Lo que pasa es que el Illo tendrá un montón de cabezas, el cabrón. Sí, eso sí, es Ricky, cierto. Ricky. Vale. De noche. ¿Es de noche todavía? Joder. ¿Qué pasa? Yo tengo un montón de espadas, ¿eh? No, que ha quedado claro. Vale. Necesitamos un diamante, tío, para hacernos fundamentos, chaval. Es que si no, todo lo que estamos haciendo experiencia no va a servir para nada. Pues sí, venga, a ver, necesitamos un puto diamante, tío. Vamos a ver. Tío, bajo directamente hacia abajo, es que... Yo diría que cuando se haga de día, me voy a explorar una cueva que tenemos aquí al lado, ¿sabes? Vale, pero no tenemos que ir dos, tío, por lo menos, ¿eh? Sí. Para recibir experiencia. Sí. ¿Tú, Kraft, que tienes menos vida? El que tiene menos vida es Congrio. Eres tú. La segunda araña me ha quitado nada más que medio. Lo que queráis, a mí me da igual. Uh-huh. Yo tengo toda la vida. Puedo permitirme perder un poco. ¿Veis mi simulito de internet? Sí, te estoy viendo que tu internet va fatal. Tienes un ping de la hostia. Y yo me voy a encender un cigarro. No fuméis, chicos. No, es que el ping. Sería demasiado desproporcionado a mi nivel de ping. No sé. Sí, yo también lo creo así, Praxis. Porque siendo la emperatriz del PvP, ya que lo cuelo es el emperador del PvP, ¿no? Pues sí, sería desproporcionado. Yo tengo que tener alguna ventaja. Ahí ya está, loco. Madre mía. ¿Qué pose que tiene? Oh, ya, por Dios. Vale, pues... Ahora sí que sí, voy a una cueva que está por abajo, tío. Yo voy a ver, si busco una cueva por acá. Sí, ¿cabando? Ok. Vale. Yo sé dónde hay una cueva, ¿vale? Sé dónde hay una cueva.
Ethan se ha unido, vale. Pensaba que se había muerto. Vale, venga, sígueme. Por aquí, es por aquí justamente. Un segundo, voy a hacer un pelín más de antorchas. Ok. ¿Vale? Soy yo, soy el que peor va de conexión de nosotros tres. Pues yo creo que el que peor va es Crash. O sea. Dejo empezar, ¿vale? Sí, es algo que se haya dicho. Que no te he entendido, porque no te he entendido. Es que ahora mismo no me están escuchando. Eso que hacer, ponle hierro al asunto. Vale, por aquí veo una cueva taponada. Vale, pero era por otro lado. A ver. ¿Dónde está? Métate la trampa de araña y mira el pasadizo que estoy haciendo. He visto que en esta dirección había otra cueva, ¿sabes? Uy, una zona aquí sin iluminar. Un poco más de hierro. Uy, estoy escuchando lava, pero son mucho lava. Pues vigílala bien. El hierro no se puede dejar pasar, tío. Vale. Vale. Esqueletos, ¿eh? Sí, yo también he escuchado algo de eso. Es porque estamos muy cerca de la superficie, ¿eh? Ah, me tiembla el corazoncito. En cuanto voy apretando tabulador, gente, para saber el ping que tengo, pero no puedo mirar el TS. Ah, ¿se puede ver en el ping? ¿El ping ahí? El tabulador, tío, te pone... Bueno, porque no te dices el ping. Sí. Pero... Ya, pero... No, pero la presión que tienes. Sí, la barrita de conexión. Joder, sí. Qué mierda de barrita de conexión tienes, tío. Sí. ¿Llegará algún día al tercer nivel? ¿Quién sabe? Lo sabemos en el próximo episodio. Vale. Creo que por aquí había una cueva. Continuará. A ver. Ta, ta, ta. Vale, ha subido un poco mi internet, la vida me queda muerto. Vale, jeje a todos, por si me olvido deciroslo. Muy bien, un hombre apañado. Te ha salido, mientras lo iba diciendo, estaba saliendo en mi ordenador. Joder, ¿en serio? Sí, ha quedado grabado. ¿Pero qué pasa, Ethan se ha muerto ahora? Yo un Enderman. GG Ethan's. Ah, que se ha muerto. Ah, vale, que están de espectador, o sea que es posible que nos estén viendo Auto, Doji y toda esta gente están de espectador y nos estarán observando, tío. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo, tío! O sea, que puede ser que tengamos estos espectros detrás de nosotros. Vale, vamos a ver. Aquí hemos llegado a tierra, esto es superficie. ¿Eso cómo te hace sentir? Pues observado, la verdad. Espérate, de hecho, haz un cartel y ponlo aquí. Porque seguro que nos están viendo algunos de nosotros dos, a ver qué estamos haciendo. Haz un cartel y di, autopoyético, sé que me estás observando. fuera de coña. De hecho, voy a gastar madera en esto, pero merece la pena. Uy, maldición. Vale, es por la noche todavía. Y esto que he hecho es muy peligroso. Spider-Boss. No, observan, ¿ves? ¿Ves cómo te he dicho que nos estamos mirando? te lo he dicho, tío. Ya. He puesto una caída extraña. Mira, congrio. Está amaneciendo, está amaneciendo. Espera. Hay un Enderman, Enderman. Vamos a matarle. Qué bonito todo. Mátalo, vale. Tú, que yo me pongo muy nervioso. Ok. Vale, vigilo por si viene la oscuridad. Sí, vigila. Zombie. Zombie viene para acá. Joder. Vale. Tranquilo. Hostia, está aquí. Purificamos y hacemos una... ¿Hay un clock? Vale, mata al zombie. Vale, me ha dado ojo de Ender. Perfecto, tío. Ya tenemos algo en caso de que tengamos que huir rápidamente. Vale, escúchame, atento al cartel, ¿eh? Vale. A ver. voy a taponar por aquí de momento. A ver. La autopoyesis nos observa. Sí. Qué bueno, tío. Vale, vamos a la cueva en nuestro momento. Está amaneciendo, Crash. Está amaneciendo, ¿eh? O sea, deberíamos dejar quizá que los bichos se quemaran antes de salir. Más que nada por los esqueletos y tal. Si nos acercamos al esqueleto va bien, ¿eh? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Cómo se la juega? ¿A tu izquierda, loco? Bañándose. ¿Por qué me traquea a mí? No entiendo. No lo sé, estás tampoco. Pegando tú. Ya. Está a la izquierda, cuidado, míralo, no lo ves. No lo veo. Allí. Ah, vale, ya lo veo, vale. Zombie. No hay problema, vale. Ok. Que creas que si quieres sal, que ya es por el día, tío. Un charco de lava, ¿eh? Un charco de lava, vale, vamos a hacer un portal, ¿no? Ahora que sabemos que todo el mundo ha muerto y todo el mundo ha ido al Nether. Charco de lava.
Voy creando la pared para hacerlo. Cuidado la araña. No, no me debería atacar, en teoría. De Eso, hecho, a propósito, sí. ya saben que nos están buscando, ¿cierto? Porque somos el único equipo que queda. Exacto, de hecho, podemos aprovechar eso. Escuchadme, a ver. Déjame cerrar la ventana y que mi mente os dé la luz. Vale, esta es la estrategia. Esta es la estrategia, La gente. persiana de Congo. Sí. Como sabemos que nos están buscando y que obviamente han ido al Nether, sabemos que podemos encontrar los sitios en los que ellos están por los portales que han salido, ¿vale? Entonces, ellos nos van a intentar buscar a ver si aparece un nuevo portal en el Nether. Y van a aparecer en el portal que nosotros hagamos. Por lo tanto, podemos hacer una trampa en el portal. No lava directamente porque eso está prohibido, pero podemos hacer una trampa en alrededor de algunas cosas, con lo de las pressure plays y esas historias. ¿Qué os parece? Bien, 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 chicos, otra manzana, tenemos otra para otra manzana. Vale, perfecto. Vale. Yo no tengo manzanas. Una cosa, chicos, aquí ya tengo esto hecho de para el portal, ¿eh? Vale, perfecto. Ya, chicos, el que vaya peor de vida tiene que tener la. Ay, eso sonó algo. A ver, voy yo. Bueno, Hombre, ya. vida en sí no tenemos ninguna porque somos youtubers, ¿no? Pero no. Claro. Partiendo de esa idea. El que vaya peor de health, Sal de salud. HP, de Sí, HP, sí. de HP. El que vaya peor de HP Dijo, tiene que puta. tener la Ender Pearl y la. Pues entonces tú. Sí, pero luego. Vale, Luego, ok. luego. Vale, hay mucho cerdo por aquí. A mí no me insultes. ¿Y qué me has dicho? ¿Ah? ¿Ah? Vale, estoy viendo. ¿Qué es eso de ahí? Vale, eso es el poblado que encontramos antes. Ok. Mucho cerdo, tal. Voy a explorar un poco alrededor, ¿vale? También. ¿Qué es esto? ¿Es Amplifield o qué? De hecho. Diamante, diamante, Sí, diamante, diamante, ¿en serio? diamante, diamante, Perfecto, diamante. perfecto. Mire, 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 vengan. Voy, 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 Yo voy, no voy, me voy. pico, pero. Bueno, Espérate, yo. aquí hay una flecha en el lago de Los lava. minerales están en el este, ¿eh? En el cofre. Esto que estoy haciendo es muy arriesgado, gente. Hay una flecha aquí. Ya está. Vamos para allá. Dios, qué miedo da todo. Yo Los estoy hago haciendo el cierto. portal aquí, gente. Vale, Si sí. lo he hecho, os lo digo. Sí. Los hago cierto. Está casi el portal. Ok. Además, así le sirve a mis suscriptores los que no hayan visto. De ¿Los hecho, hago? ¿que si sacas el qué? No. Diamante. Sí, claro, por supuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. 6 diamantes, joder. Vale, vale. Pues con eso tenemos para la mesa de encantamiento y para espadas. Uf. Vale, subid un mechero. Ya lo tengo hecho, ¿eh? Mechero, voy a por Flint. Bajé hasta Y la capa Steel. 5 y lo primero que me topé en la capa 5 fue diamante. Joder. Uy, ca casi la cago, lo habéis visto, gente, ¿no? Pillé un ¿Casi? bloque y era diamante. A ver, qué bueno, tío. Joder. Vale, pues súbete para arriba, tío, con cuidadation. Estoy yo arriba, Bien, ¿eh? tenemos para otra manzana. Vale. No tenemos Flint. ¿Y tenemos gravilla? ¿No tenemos gravilla? No. ¿Tú no tienes gravilla en tu inventario, Bracy? Vale, pues Yo gravilla no lo sé. voy a por Espera, gravilla. te lo digo ahora. Ok. No, no tengo. Acá, congrio, congrio. Ahí, vale, sí, aquí también había, por eso te lo decía. Vale, ok, perfecto. Voy a hacer un hacha y una pala para coger manzanas ahora que es de día, ¿vale? A ver. Me Oye. va el ratón mal, tío. Sí, Pero ¿no? vale. Pues mal rollito entonces. Tío, vamos muy bien, tío. No me puedo creer que de verdad estemos yendo tan bien en este VHC. ¡Ah, mi estomaguito! Vale, Rara ha conseguido Plus Ultra. Eso es que ha entrado al Nether, ¿verdad? No, eso es We need to go deeper. ¿Plus Ultra qué es? Sí. Plus Ultra es Es lo entrar al mismo. Nether. Es entrar. Vale. Sí. Pues entonces ya sabemos que Rara está en el Nether, ¿verdad? ¿Le hacemos la trampa en cuanto que encendamos el portal? Vale, yo lo tengo ya hecho, ¿eh? Vale, pues no lo enciendas todavía entonces, ¿vale? Porque sabes que podría salir por ahí si no. Bueno, no podría si no lo generamos nosotros, si no pasamos nosotros por No, él, no, pero. tranquilo, sí, hay bloques dentro del portal. Uy, madre mía, gente, cómo le estoy jugando. Vale, escucha, voy a llevar. Mira, mira, mira el puto cerdo, loco. ¿Qué podemos llevar, tío? Esto se merece una pausa. Vamos a ver. Vale, me va el ratón mal, tío, estoy nervioso. Vale, ya Ah, sé qué vamos a hacerles. Ya sé qué va un vamos a hacerles. poco extraña. No responde bien. ¿Cuánta pólvora tenéis? Yo tengo. Le dejé todos los cofres. Pues no ¿Cuánto hay le nada de queda? pólvora. ¿5, 6? No hay nada ahí.
Yo tengo Pues, dos. ¿está abajo en el cofre, creo? No, no sé, no No, creo. abajo no puede estar. No creo. Pues necesitamos pólvora, peña. Porque lo suyo es que hagamos como alrededor del portal una casita, como si de verdad viviéramos ahí, ¿sabes? Con un cofre con mierda. Y que cuando Ral aparezca ahí, una placa de presión simplemente para la puerta, para que parezca que es para la puerta, y el tío la pise y le estalle la dinamita. ¡Ah! No, no, no creo que pique, ¿eh? Ya, es muy. Pero yo qué Me sé. caí y me quité un corazón. Oh, fuck. Vale. Yo creo que te quitaste solo medio, ¿eh? ¿O no? Uno entero. Joder. Vale, Oh. yo lo tengo hecho. ¿Cómo estás? Pues mira que yo voy corriendo de la hostia, ¿eh? Pero no me quito nada de saltando y tal. Toma, Praxis. Aquí tienes el mechero. ¡Ah! Ahí te lo dejo detrás, ¿vale? Voy a Yo. talar árboles. Vale, ¿te ayudo? Si tienes un hacha y quieres talar árboles, bien. Si no, puedes ir explorando o algo así. Eso es. O si no, mira. Bueno, es que explorar. Uf. Vale, pues quédate tú aquí y yo exploro, ¿vale? O sea, vete hablando tú. ¿Quieres No, el no, hacha? sí, está bien con explorar, tío. Sí. Es porque a lo Digo, mejor tenemos explorar el wallboarder al con lado, ¿me respecto entiendes? a Minecraft, se refiere. Es porque a lo Yo mejor no, tenemos yo el juego wallboarder mucho al al lado. exterior. Por la trampa de Otra villa, arañas. otra villa, otra villa. Hola, Otra villa hola. la misma. Otra. Tú. Se me ha salido, se me ha salido, ¿eh? Se me ha salido, tío. Es otra villa distinta, ¿eh? Vale, ¿dónde estás? Y tiene de esto de librerías, ¿eh? Vale, Librería. pero ¿en dónde? O sea, ¿estabas en el portal? Justo al lado donde estabas tú. ¿Dónde estás tú? ¿Estás conectado? Sí, ya estoy dentro, ya estoy dentro. Vale, que Uf. a la. Por aquí. ¿Me ves? ¿Me ves en la internet? Aquí. Sí, te veo. No, no, pero esa es la villa de la que vinimos. Praxis. No, 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 es otro, es otra, ¿Es otra, en ¿eh? serio? Pues si es que esa la he visto antes yo y he dicho, ¿y esta villa ya la hemos explorado? Estoy casi seguro de que es otra, tío. Yo creo que es Mi la misma. localización. Hostia, voy para allá, tío. Vale. Yo creo que es la misma, ¿eh? Sí, creo que es la misma, tío. ¿Habéis replantado? Porque si no habéis replantado, es otra. No, ¡No! pero el trigo Es otra, es otra, es es otra. otra. ¿En serio es otra, tío? Es otra villa. Pues venga, vamos a esta villa, yo qué sé. De Sí, hecho, esta tiene tiene librerías. ¿Tiene librerías. librerías? Voy, que tengo el hacha, que tengo el hacha. Vale, También, yo también tengo. perfecto. Yo estoy talando. Vale, estaquea tú los libros, Praxis. A ver, tengo Vale, libros. No, perfecto. los tienes tú todos, los Cu tienes tú todos. cuidado que puede ser una trampa, ¿eh? Sí. Vale, aquí hay otra casa. En esta ya no hay libros. No me puedo creer. Herrería ahí. Herrería, no hay, tío. Pero tenemos. ¡Eh, mira! Este nos trafica cuero. Vale. Zanahorias, ¿eh? Zanahorias. Vale, perfecto, tío. Vale, y no están nada crecidas. Creo que nadie ha venido aquí, ¿eh? Y que nosotros no hemos estado cargando estos Toma, chunks. esta que la es tuya, esta que la es tuya. Yo tengo mucha Ok, comida. vale. Zanahorias, please. Vale. Pues taqueadas están. Dios, qué paranoia. ¿Y si le hacemos una? Madre mía, tío, de verdad, tío. Tenemos tanta potra. Hemos encontrado dos villas, tío. Una al lado de la otra. O sea que esta no es la dirección por la que hemos venido. Esta es otra dirección. Que no, que no. Vale, vale. Justo en la dirección contraria es por donde hemos venido. Esto es otra dirección, ¿eh? Vale, pues voy a explorar un poquito más adelante a ver qué hay. Mira, aquí hay caballos de momento. Eso está bien. A ver, de hecho, voy a ir en caballo si puedo, tío. Que los caballos son mucho más rápidos. Vale. Vale. Por si acaso te encuentras un real salvaje. Exacto. Caballo, Y ¿qué pasa? ¿Me otra. tiras? ¿Me quedo? Vale, Moga se ha recuperado casi completo. Bueno, no completo, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, Yo si mientras se voy a talar, recuperó. necesitamos manzanas, pero a punta pala. Sí, exacto. Tú ve a talar. A ver. Tú crees que consiguiendo experiencia también y Yo estoy Oye, talando. Vale, ok. quedan aproximadamente unos 3 minutos para que anochezca, ¿eh? Digo. ¿Solo? Joder, Tres, tío. cuatro. 3 y medio, más o menos. Joder, son pocos, tío. ¿Cómo lo sé? Pues mirando al sol. Sí, Me siento vale. todo superviviente, loco. Te sientes topoyético, ¿no? Mirando al sol, me chupo el dedo y miro la dirección del viento. Bueno, Y luego me lo vuelvo a chupar. la verdad, yo tengo que decir que la site esta mola un huevo, tío. O sea, así de buenas a primeras, tío. Dos poblados. El spawner de arañas. Alerta wallboarder. El wallboarder empezará a reducirse. Pues ya podemos correr. Vale. Este caballo es lento como el solo, el hijo de puta, tío. Tenemos que conseguir ya Vale, esto. la mesa de encantamiento y ya está, tío. No, no tiene Sí, más. este caballo es muy lento, gente. Prefiero ir hasta corriendo, de verdad. A propósito, chicos, es muy necesario ir al Nether, ¿cierto? No. Hombre, para las pociones, si tuviéramos pociones de fuerza, sería la clave, tío. Una poción de fuerza, pero. Pero bueno. O sea, sí. Vale, voy a probar por allí, a ver qué hay.
A ver si encontramos un desierto o algo así, que eso sí que sería bastante rentable. A ver, a ver, a ver. Tengo miedo de que cuando esté Pues todo bueno, mientras estoy arriba tardando, aparezca ya un os digo tío. yo Sí, que sí. nos va, que posiblemente ni siquiera tengamos oportunidad para eso, porque como todos ya estuvieron en el Nether. Sí, claro, pero también podemos encontrarnos quizá algo de algún muerto o algo así. Tengo otra manzana, otra manzana, otra manzana. Vale, perfecto, tío. Oh, pero tengo. Tú, Tengo Praxis, materia prima para hacer una manzana. ¿podrías hacer una trampa en el portal que pisara cuerda y con la grava cayera en lava? Claro. Sí, pues hazla alrededor del portal, por uno de los lados del portal mismamente. Vale. Bueno, gente, vais a ver un tutorial aquí en directo. Sí. Más conejos, muy bien. Pero que va a quedar un poco cantoso aquí arena, ¿no? Graba, graba. Que tenemos en la cueva. Bueno, y aquí tengo yo también. Voy a coger una poca. Vale, pues me tenéis que dar grava. E hilo. Hilo Necesito. en la cueva. La cosa es que Otra como. manzana, Necesito otra manzana. Oh, sí. plantas de toda altura. ¿Tenéis? No, Otra pero tenemos manzana. hueso. Tres manzanas. Pero tenemos hueso y tenemos hierro. Vale, veo yo. Ok. Cuatro Voy a manzanas. recoger unas cuantas. Vale, tengo un. Bastante grava, pero es que estoy explorando ahora mismo. Vale, en esta dirección. No veo nada, unas Extreme Kills. ¡Hostia! Me he hecho daño, tío, al caer. Joder, qué tonto. A ver. Ah, es lo mismo que yo, ¿no? Pero no, no, pero Sí. no ibas en caballo. No, pero el caballo era más lento que yo, tío, todavía. Es que eso no merece la pena. Uy, Vale. ¿habéis visto lo que hace el ratón? Birch Forest. Nada Vale, interesante. tengo 13 rosas. ¿Se llaman rosas? Sí, rosales. Vale, 5, perfecto. 6, 6 manzanas, 6 manzanas. ¿Qué dices? Pero. Seis manzanas, perfecto, Pero tío. loco. Vale. Vale, si veis a alguien y vais a luchar, manzana primero, ¿eh? Sí. Ya, ahora nos vamos a hacer una gold Pero panda, ¿no? si tenía ahí girasolas, estoy gilipollas. Es verdad, si estábamos en una Sunflower plane de estas, ¿no? Me iba a buscar de esto, ¿sabes? Había aquí Madre sobre mía. al lado. Oh, pero mira, qué hermoso. Ocho manzanas. Vale, en esta dirección no veo nada interesante, tío. No veo Pero loco, desierto. ¿qué te has puesto el hack? Joder, loco. Madre mía. A ver. Veamos. No, en esta Una dirección no es interesante. cosita. Tengo que ir volviendo para casa ya. Vale, sí, porque ya Sí, le queda le medio quedan ahí día de aquí, menos. más o menos. Exacto, sí. Lo que pasa es que lo que calculo yo es más porque, como los tick mal Sí, sí, sí. de este server. Sí, van fatal. De hecho, es que es eso. Van como a la mitad, tío. O sea, cada noche o cada día son como 30 minutos, tío. A ver, vamos para allá. Rannica, Rannica. Uy, vale, que aquí casi vuelvo a caer mal. Así, bien. Dios. Qué bueno, tío. Qué bueno estos episodios. Yo solo te digo que es el WHC más random que podíamos haber jugado. Me alegro de haberlo jugado así. Porque es muy raro. Venga. A ver, por aquí. Aún así somos el equipo que mejor va de vida, ¿eh? Sí. Bueno, pero ya sabemos que ellos tienen pociones y de todo, así que tienen mucha más oportunidad que nosotros incluso de ganar. Sí. Sí, claro. La cosa es que Bueno, nosotros ya lo tenemos. vamos viendo. No, no, nosotros tenemos experiencia, que es la diferencia. Y más recursos que ellos. Madre mía. Están invocando a Guillo. Sí. Al ralillo. Ime. Y yo, Ime. ¿Cómo te va? Una y otra para el portal. Aquí es un problema el perderse, ¿eh? Porque si te pierdes aquí, a ver cómo encuentras después. Uf, está anocheciendo. ¿Dónde coño estás? Utiliza tu sensual sentido de orientación, Congrio. A ver. Está anocheciendo, Congrio. A casa, a la base. Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no sé dónde está la casa ahora. A los Madre red mía. pezones robot. Base. No me lo puedo creer, tío, Bueno, vaya a pero. la villa y a partir de la villa guíate. Yo voy para donde estás tú, crack, ¿vale? Ya, pero es que me he ido muy lejos. Y ahora no sé dónde coño estáis. Tío, lo de las coordenadas es una putada, ¿Qué le tío. pasa a estos tipos que están chateando? Final de episodio. Final del episodio, final del Pues. episodio. Yo lo despido esta vez. Pues bueno, gente, espero que hayáis disfrutado, espero que os hayáis entretenido, espero que encuentren lugar a mi casa. Y nos vemos en el siguiente episodio con los red pezones. Recuerda que el cielo es el límite y adiós. Ah.